Despedimos esta parte con una canción que reúne dos autores. Un autor es Horacio Guaraní y el otro autor Rubén Rada. Es el ritmo de samba. ¿Quién va a cantar? Se llama la canción. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, y que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si se calla el cantor, calla la vida. ¿De qué sirve la vida sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agacharse, no callarán jamás frente al crimen. Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rame con la gente. Cuando el reparto sea más coherente, seremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga pariente, me sentiré orgullosa de la humanidad. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto dar luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantar? Muchas gracias. Muchas gracias.